Bueno, pues buen día. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las gráficas. Sí, ya llegamos a este tema. Y pues bueno, aquí lo interesante va a ser que la vamos a dividir la plática en dos partes. La primera vamos a hablar acerca de cómo cada una de las gráficas sirve para diferentes propósitos y para diferentes escalas o niveles de medición de las variables. Vamos a ver que entonces ya nos es útil saber cuándo una variable es nominal y demás. Y después vamos a ver algunos consejos para el uso de gráficas. Pues vamos a comenzar. Para iniciar, habremos de recordar los niveles de medición de las variables, que son nominal, ordinal, intervalada y de razón, porque dependiendo del tipo de nivel de medición será el tipo de gráfica que nosotros podremos utilizar. Muchas veces simplemente con ver el tipo de niveles de medición de las gráficas que hay en Internet, uno se da cuenta si las personas tienen cierto bagaje estadístico o no. Pero bueno, dato curioso. Entonces vamos a empezar por la más sencilla de todas, que es la gráfica de pie o pastel. Esta gráfica sirve sobre todo para nominales u ordinales. Es recomendable que esta gráfica se utilice cuando tú tienes pocos niveles o categorías. ¿Qué es lo que pasa cuando tú empiezas a tener muchísimas categorías? Pues el pastelito se empieza a dividir muchísimo y entonces ya no le entiendes. Entonces, en la medida en que tú tengas pocas categorías, es en la medida en que el pastel va a servir a la función que tú quieres que representar. Por ejemplo, aquí dice participación de los alumnos de primero y secundaria en equipos deportivos, n igual a 58, o sea, 58 alumnos están representados aquí. Entonces vemos, por ejemplo, que el más representativo es el fútbol, bueno, donde hay más niños es el fútbol, después va natación, después pista, después tenis y después gimnasio. Un ejemplo de su mal uso, por ejemplo, es en esto, calificaciones en matemáticas de los alumnos de tercero de primaria. Porque primero, fíjense, es una variable intervalar, ¿no? Y entre yo más, sobre todo las variables intervalares y de razón, ¿qué es lo que tienen? Pues muchos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en calificaciones yo puedo tener que el niño puede sacar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, el pastel se puede dividir hasta en 11 veces. El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, pues se vuelve una cosa bastante fea y, por ejemplo, aquí este pie empieza a dejar de representar un poco lo que intenta representar. Entre más divisiones vas a tener, pues va a ser más difícil que el pie represente lo que tú buscas que represente. Entonces, por ejemplo, si nosotros convirtiéramos esto a una variable ordinal, por ejemplo, dándole niveles de desempeño, diríamos alumnos en nivel estratégico, autónomo, básico y no satisfactorio, ah, pues eso ya cambia el asunto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que donde hay más son alumnos en nivel estratégico, seguido de autónomo, seguido de básico y seguido de no satisfactorio. Y si además ustedes después se les ocurre pintar, por ejemplo, en azulito los niveles estratégicos, después en verde los autónomos, después en básico los amarillos y después en rojo los no satisfactorios, es decir, que el color represente también el grado del nivel de logro. Entonces, por ejemplo, así los no satisfactorios son rojitos, o sea, de warning, warning. Y los azules son pues vas bien. Entonces eso también les ayuda como para dar aún mayor claridad a quien está tratando de leer la gráfica. Entonces aquí vemos por ejemplo que prácticamente si ustedes se dan cuenta, tres cuartas partes, es decir, el 75% aprox, el sí, 75, más bien aquí sería como 66%, o sea, como dos tercios de la muestra que se ve aquí, del circulito que representa el 100%, están en nivel estratégico autónomo, es decir, que aquí los niños que van en tercero de primaria en matemáticas, pues van bien, ¿no? Después vamos a ir a las gráficas de barras o columnas. Estas también sirven solo para variables nominales o ordinales. Algunas veces las he visto en intervalares y de razón, pero no cumplen muy bien su propósito. Estas se diferencian de otras que vamos a ver a continuación, que son los histogramas, por lo siguiente. Aquí en las gráficas de barras o columnas, si ustedes pueden dar cuenta, la columna estratégica está separada del autónomo y está separado del básico y está separado del no satisfactorio. Es decir, esto implica que no existe una relación, aunque sí existe una relación de que estratégico es más que autónomo y es más a su vez que básico y es más a su vez que no satisfactorio, no significa que la distancia que hay entre estratégico y autónomo es mayor que la de autónomo y de básico y es mayor a la de básico y no satisfactorio. Si se acuerdan, esto es una característica de las variables de tipo ordinal. Entonces, las gráficas de barra sirven muy bien para representar este tipo de datos. Después vamos a ver a unas que sirven en específico a ordinales, sobre todo.
También un poco a nominales, pero sobre todo es ordinales. Esta, por ejemplo, es una gráfica muy utilizada, se llama de barras acumuladas. Es una gráfica muy utilizada por el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Y bueno, por todo la OCDE y todos estos organismos que tienen sobre todo relación con PISA y exámenes estandarizados, donde lo que hacen es que a cada nivel de desempeño le asignan un colorcito. Entonces aquí, por ejemplo, si nos vamos hasta abajo, si ustedes ven en México dice 3, 11, 25, 33, 21 y 6. 33, vean ese color rojito, significa que el 33% de los alumnos, si se van abajo, hasta abajo dice ese color de rojito, significa nivel 2. Entonces, significa que el 33% de los alumnos de México se encuentran en nivel 2 en el desempeño de lectura en PISA. En comparación, por ejemplo, con, si nos vamos hasta arriba, con Shanghái y China, que solamente tiene el 13% de sus alumnos y que tiene hasta la derecha el 54% de los alumnos en nivel 4 a 6. Es decir, el largo de las barras nos representa el porcentaje de los alumnos y cada color de las barras nos representan diferentes niveles en la escala ordinal. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que a cada nivel de la escala ordinal, es decir, debajo del nivel 1, nivel 1B, o si ustedes quisieran llamarle, por ejemplo, no satisfactorio, sobresaliente, excelente, etcétera, cada colorcito representa el nivel representa el nivel de desempeño. Y el largo de la barra representa el porcentaje de estudiantes que se encuentran ahí. Si ustedes se dan cuenta, hay una línea ahí que divide a la mitad. Esa línea divide a los alumnos que están, por llamarlo de alguna forma, aprobados o reprobados. Se supone que para que tú estés, no me gusta el término porque de hecho PISA tampoco lo refiere así, pero para que tú pases o para que tú puedas saberte o para un sistema educativo se sepa con el nivel básico indispensable de competencias a los 15 años, debe de tener el nivel 2. Entonces, esa línea significa que todos los que estén arriba obtuvieron más del nivel 2. Todos los que estén debajo de esa línea obtuvieron menos del nivel 2. Después nos vamos a las histogramas. Los histogramas se parecen mucho a las gráficas de barras, pero como les dije, la diferencia es que los histogramas están juntos, o sea, todas las barras están juntitos. Si se acuerdan las gráficas de barras, las barras estaban pues separadas. Había un espacio entre una barra y otra barra. Aquí los histogramas están todos juntos porque significa que hay una escala. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se ve más o menos como una distribución en los puntajes. O sea, aquí, por ejemplo, en esta gráfica que dice distribución de puntajes en una prueba enlace de matemáticas de primero de secundaria, ahí vemos que la mayoría de los alumnos, fíjense cómo está, ¿se acuerdan lo que hablamos alguna vez de la arena? La mayoría de los alumnos se encuentra en el medio, es decir, alrededor de 600, 650 puntos. Obviamente, esto de los histogramas sirve para variables intervalares o de razón. Luego también tenemos una variante que es que se llama araña o radial, que es útil cuando ustedes están haciendo perfiles psicopedagógicos, pero siempre es importante que tengan la misma escala. O sea, aquí fíjense, por ejemplo, esta es una gráfica donde yo estoy graficando las calificaciones de un estudiante en el primer bimestre del ciclo escolar 2012-2013. Entonces tengo la materia de español, de matemáticas, de inglés, de geografía y de historia. Y tengo, obviamente, ahí graficados pues la calificación que obtuvo. Entonces veo que español le fue mejor que en historia y le fue a su vez mejor que en geografía y demás, ¿no? Entonces se llama radial o araña, pues porque precisamente parece como una web o un spider web de una arañita, ¿no? Y ahí se grafican las diferentes calificaciones. Repito, solamente sirve cuando tú tienes la misma escala, es decir, de 0 a 10, por ejemplo. Pero si yo tuviera varias pruebas, por ejemplo, un WISE o WISC y lo quiero comparar contra otra prueba que tiene una escala completamente distinta, no puedo utilizarlo. Bueno, esta sería esta gráfica araña o radial. Y después aquí tenemos otro tipo de gráficas que también es de intervalado de razón, que estas también son muy comunes en las pruebas, en los reportes que hace el INE y la OCDE. Para pruebas PISA o pruebas estandarizadas. Aquí lo único que se hace es que se grafica la media
y se grafica algo que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver más adelante, que se llama error estándar de la media. Aquí lo único que hace es que se pone el puntito que ustedes ven, significa la media del puntaje que obtuvieron los alumnos. Entonces aquí, por ejemplo, dice que el Distrito Federal obtuvo una media de 469 puntos. El puntito que ustedes ven ahí, hay como una cosa así, hay una línea y en medio de la línea hay un puntito. Ese puntito significa que la media está ahí. Después en Nuevo León, ahí ven otro puntito, ¿no? En medio de la línea que está, de la línea que ustedes pueden apreciar. Las dos patitas son el error estándar de la media. No me quiero adelantar, lo único que significa es que como esto fue una aplicación a una muestra, la media pudo haber estado en cualquiera de ese rango. Es decir, que la media, aunque se ponga ahí, o aunque salió, si ustedes calculan la media, aunque salió 450 en el caso de Nuevo León, no significa forzosamente que ese sea el puntaje real de la media. Si yo repitiera el estudio, quizá esa media pudiera estar un poquito abajo o un poquito arriba. Entonces, ese intervalo, esa línea que está ahí, lo que permite ver es dónde más pudo haber caído la media de ese estado. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que Nuevo León, Chihuahua y Aguascalientes, aunque tuvieron medias, aunque por ejemplo Nuevo León tuvo un poco una media superior a Chihuahua, realmente el intervalo es tan grande que es difícil o es imposible más bien decir que Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes o incluso el Distrito Federal obtuvieron una media distinta. Ahí lo único que se podría interpretar es que tuvieron una media superior en comparación a otros estados que quizá estuvieron mucho más abajo, pero el intervalo ahí se traslapa, entonces yo no puedo decir que la media de un estado sea mayor a la de otro. Y una última es esta que se llama series de tiempo de tendencia. Aquí lo único que se hace es que se grafican los años, es decir, aquí por ejemplo está la historia de la población estudiantil de secundaria de una escuela. Yo estoy graficando el número de estudiantes que tuvo una escuela a lo largo del año 2000 al 2012. Y simplemente lo que hago es que voy graficando el número de estudiantes que va teniendo cada uno de los años. Yo lo único que hago es cruzar una variable intervalar o de razón contra el año o el periodo. Puede ser también en meses, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre. Entonces aquí, por ejemplo, en 2005 este colegio tuvo en secundaria un poquito menos de 100 alumnos. En 2009 tuvo alrededor de más de 140, tuvo como 150 alumnos. Si se dan cuenta, tiene una tendencia a la alza este colegio en su población. Y esta es la última que sí me voy a detener un poquito, que se llama de caja y bigotes. ¿Por qué se llama de caja y bigotes? Pues porque obviamente, si ustedes ven, parecen una caja, bueno, dos cajas pegadas con dos bigotes. No se les ocurrió otro nombre más científico para llamarlas. En inglés se llaman box plot, box de caja y plot de gráfica o diagrama. Entonces, esta gráfica que se llama de caja y bigotes, digo, ese es el nombre que tiene. Yo creo que le sirve hasta para mnemotecnia para poder acordarse. Y es muy sencillo. El punto de en medio, si ustedes ven las dos cajas, en medio de las dos cajas hay una línea. Esa línea de en medio representa la mediana. La línea de arriba representa el percentil 75 y la línea de hasta arriba representa el puntaje más alto. Si yo me voy para abajo, la línea de en medio, quedamos que representaba la mediana, la línea de abajo de la caja representa el percentil 25 y la línea de hasta abajo, es decir, el bigote de hasta abajo, representa el puntaje más bajo. Es decir, el bigote de hasta abajo, si ustedes ven, representa el 25% de los casos con puntaje más bajo. La primera cajita que ustedes ven ahí representa el 25% que le sigue. La siguiente cajita representa el 25% que le sigue y el 25% que lo sigue está en el bigotito superior. Es decir, ahí se encontrarían los alumnos o los sujetos con mayor puntaje en alguna variable, intervalar. Entonces, vamos a verlo más despacio cómo se construye esta. Esta sí me interesa mucho que ustedes aprendan cómo se construye. De hecho, vamos a hacer algunos ejercicios. Fíjense.
Si estamos hablando de medianas, pues obviamente tenemos que calcular la mediana de un conjunto de datos. Entonces, si yo les pusiera aquí unas calificaciones, por ejemplo, esta serie de calificaciones, pues ustedes lo primero que tendrían que hacer básicamente es calcular la mediana. ¿Cómo calculábamos la mediana? Si se acuerdan, simplemente era eligiendo el puntaje en medio. Entonces, yo lo que hago es, si tengo este conjunto de datos, el primer paso, si se acuerdan, era ordenarlos. Una vez que los ordeno, yo simplemente lo que tengo que hacer es elegir el puntaje del medio. En este caso, el puntaje del medio o la mediana fue el 8, porque cae entre estos dos 8, y el promedio de dos 8 es pues del 8. Y ese a su vez es el percentil 50. Para obtener los otros dos puntajes que a mí me pide la gráfica de caja y bigotes, uno es el puntaje mayor y otro es el puntaje menor. ¿Cuál es el puntaje mayor? Pues 10. ¿Cuál es el puntaje menor? Pues 5. Lo que nos hace falta es el percentil 75 y el percentil 25. ¿Cómo calculo esos dos? Bueno, de forma rápida, obviamente la máquina lo va a hacer, pero me interesa que ustedes sepan de dónde se obtiene para que después ya con grandes cantidades de datos ustedes sepan interpretar qué significa. Fíjense, el percentil 75, yo hago exactamente lo mismo. Si ustedes agarran a partir del 8 para arriba y lo dividen a la mitad, es decir, repiten exactamente lo mismo que hicieron con la mediana. Con la mediana, si se dan cuenta, lo que hicieron fue partir los datos a la mitad y el que cayera en medio, ese era el percentil 50. Para sacar el percentil 75, lo único que tienen que hacer es, si tapan un lado y se olvidan de los datos que están por debajo de la mediana, es decir, por debajo de ese 8, y los datos que están arriba de ese 8, es decir, el 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, esos los consideran como un solo conjunto de datos. Y vuelven a sacar, digamos, como la mediana de eso. Es decir, el dato que está justo en el medio. ¿Cuál es el dato que está justo en el medio? Pues el 9. Ese sería el percentil 75, la parte de arriba. Y para sacar el de abajo hacen exactamente lo mismo. Se olvidan de los datos superiores y toman el 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8 como los únicos datos. Y entonces igual, parten a la mitad, ven cuál es el dato que está en medio, que en este caso sería el 6. Y ese sería el percentil 25. Entonces, ¿cómo dibujamos la caja y bigotes? Pues muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es, si quedamos que la caja de en medio pues es la mediana, pues entonces la caja de en medio la ponen en la mediana. El percentil 25 lo ponen en el percentil 25, el percentil 75 lo ponen en la tercera cajita y los dos bigotitos pues los ponen en los dos extremos de los puntajes, en el extremo inferior y en el extremo superior. Es bastante sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo. Imagínense en este caso con niñas. Digamos que los puntajes anteriores fueron de niños y los puntajes de ahora que estamos viendo van a ser de calificaciones de niñas, ¿vale? Pues estas son las calificaciones de las niñas. Lo primero que hacemos nuevamente es ordenarlos. Los ordenamos y está. 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, ¿no? ¿Cuál es la mediana? Pues el puntaje del medio, es decir, el 8. Vamos a calcular percentil 75 y percentil 25. ¿Cómo lo hacemos? Igual, simplemente dividimos a la mitad. Primero agarramos el conjunto de datos superior y luego agarramos el conjunto de datos inferior. Entonces, si yo agarro el conjunto de datos superior, aquí, ¿qué es lo que pasaría? Fíjense dónde caería la mediana, entre el 8 y el 9, es decir, 8.5. Y en el de abajo, ¿dónde caería el percentil 25? Entre el 7 y el 7, es decir, 7. Si yo lo único que tendría que hacer a continuación, otra vez, es dibujar mi caja y bigotes. El percentil 25, el puntaje más bajo pondría el extremo inferior del bigote, la primera cajita estaría en el percentil 25, la segunda cajita estaría en el percentil 50 o mediana. En la siguiente cajita estaría en el percentil 75 y la última cajita pues estaría en el puntaje más alto. Si yo después graficara ambos, fíjense qué es lo que pasa. Aparentemente parecerían muy similares los puntajes de los niños y de las niñas. De hecho, la mediana pues es exactamente la misma, es 8. Sin embargo, la distribución de las puntuaciones o de las calificaciones de los niños es muy distinto que de las de las niñas. Fíjense cómo las niñas. Si yo veo que el extremo inferior de una caja al extremo inferior de otra caja representa el 50% de los datos, es decir,
El primer bigote es 25% de los datos. El segundo bigote es la primera caja es 25% de los datos. La tercera caja es 25% de los capos. Y el último bigote representa el 25% de los casos. Es decir, las dos cajas me representan el 50% de los datos. Fíjense cómo las niñas, el 50% de las niñas obtuvieron calificaciones entre 7.5 y 8.5 de calificación. Mientras que los niños, el 50% de los casos obtuvieron entre 6 y 9. Es decir, el rango, vean cómo los niños eran súper heterogéneos y las niñas eran súper homogéneas. En otras palabras, la gráfica de caja y bigotes lo que me permite es comparar grupos y comparar no solamente la tendencia central o la media, mediana, digamos, no solamente le interesa la generalidad de los datos, sino también esta gráfica de caja y bigotes me permite ver qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son. Entre más alargada esté la caja y bigotes, pues más heterogéneos va a ser, y entre más compacta, pues significa que van a ser más homogéneos. Ya lo veremos más a detalle diferentes variables, pero hasta ahorita lo que me interesa es que vean cómo la gráfica de caja y bigotes me permite también ver qué tan heterogéneos y qué tan homogéneos son los datos. Y ya por último, consejo para el uso de gráficas, y este es un libro buenísimo que se los recomiendo, que se llama Cómo mentir con la estadística, y es que con las gráficas es la mejor y más fácil forma en que la gente miente usando la estadística, y este señor demuestra cómo se hace esto. Este es un libro ya bastante viejito, me parece que de los años 50, Darrell Hough, pero es un obligado. Entonces fíjense, primer consejo, uso de escalas y unidades. Fíjense cómo aquí es una gráfica donde dice tiempo de comida, un minuto después, dos minutos después, y hay una como línea que va para arriba que dice liberación de energía, ¿no? Entonces, si tú ves esta gráfica así nomás, y tú fueras un consumidor, dirías, mira, a los dos minutos, entre dos minutos en adelante, se dispara la liberación de energía. Sí, pero, ¿y del lado izquierdo ustedes ven algunos números que indiquen la escala o la unidad? O sea, ¿qué tal si la diferencia de energía es una unidad, dos unidades? O sea, ¿eso qué significa? Y aún así, si yo le pusiera, fíjense cómo en este sí le pongo ya del lado izquierdo, que significa 0, 5 y 10. Pero aún así, si yo le pusiera el 0, 5 y 10, pues, ¿ustedes saben qué significa eso de liberación de energía? ¿En qué unidades se da y demás? La verdad es que es muy confuso. Entonces, no por poner una escala tampoco significa que tú le vas a entender, pero simplemente cuando una persona ve algo así, o una línea, dice, ah, está incrementando. Entonces, esta es una primera forma en que se puede mentir usando la estadística. Una segunda, fíjense, en esta gráfica hay algo muy curioso. Del lado izquierdo dice billones de dólares. Y hasta abajo, no se ve muy bien, pero ahí dice los meses del año. January, February, March, April, etc., ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si ustedes ven esta gráfica, dirían, ah, pues mira, a lo largo del año, más o menos se mantuvo el nivel de ingreso de esta compañía o de este estado. Voy a inventar el estado, Distrito Federal, obviamente va a ser una tontería, pero el Distrito Federal a principio de en enero gastó alrededor de 20, bueno, tuvo un ingreso de 20 billones de dólares, y conforme fue pasando los años hubo mayor ingreso porque existieron mayor generación de empleos y se creó la economía y quién sabe cuántos, ¿no? Es decir, hubo un incremento ligero y sostenido de la economía, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago un zoom en la gráfica? Y entonces de repente yo quito todo lo que va del 0 al 18 y le hago así, ¡paz! Y entonces yo presento mejor esta gráfica. Fíjense cómo en el Distrito Federal hubo un gran incremento en los ingresos y del primer mes del año al último mes del año, prácticamente se incrementó en 2 billones de dólares los ingresos del Estado, ¿no? Entonces ahí obviamente hace un impacto más grande por el zoom que hice. La gráfica anterior pues parece que hay un incremento leve, pero esta gráfica se ve como un incremento así que dice cataplum, ¿no? Que hace un zoom impresionante. Y fíjense aún más, ¿qué es lo que pasa si yo hago un zoom aún más maquiavélicamente grande? Esta es la misma gráfica pero aumentada.
aún más. Aquí yo puedo decir, fíjense cómo gracias a la política pública, lo que se pudo hacer fue incrementar casi linealmente una unidad, o sea, casi $0.25 billones se incrementó los ingresos para el Distrito Federal, ¿no? O sea, el Zoom tiene un efecto maquiavélico. De aquí que no parece que hay mucho incremento, después a esto que ya se ve un incremento considerable, y después a esto que parece que, bueno, el gobernador o el jefe de gobierno aquí fue impresionantemente bueno, ¿no? Entonces, la escala es muy importante. Siempre deben utilizar la misma escala y que refleje lo que ustedes quieran reflejar de forma honesta. Aquí es otro ejemplo donde pasa exactamente lo mismo. En la primera no hay un zoom en la escala y en la segunda no hay un zoom en la escala. Entonces, en la segunda gráfica, en la gráfica de la derecha, parece que incluso se mantiene el ingreso el ingreso que se muestra, y en la gráfica de la izquierda parece que se dispara el ingreso al final del año, ¿no? Entonces, y eso solamente es por el Zoom. Entonces, aguas. Y también, siempre, a todas las gráficas hay que ponerle títulos. Lo que yo les sugiero es que siempre los títulos empiecen con frecuencia de, número de, porcentaje de, distribución de. Por ejemplo, algo que no nos gustaría ver en títulos es calificaciones de hombres. ¿Qué significa eso? Es muy vago. Un buen título podría ser distribución de la calificación de hombres de tercer grado de primaria en matemáticas. Eso ya se entiende, es más explícito. Otro, siempre es importante mencionar el número de personas que se representan en la gráfica. Si ustedes se dieron cuenta, todas las gráficas que puse siempre venía el número de personas. Y ese número de personas se representa entre paréntesis al final del título y dice N52 o N es igual a X número de personas. Cuando se refieren ustedes a una muestra es N minúscula y a una población es N mayúscula, igual que en media, mediana y moda. Pues eso sería básicamente todo. Gracias.